Secretaria, le consulto sobre lo que ha sido el trabajo del sindicato acompañando a los afiliados en este año tan complicado. El año pasado fue un año muy complicado en nuestro sindicato porque habíamos tenido el inconveniente que no se había cumplido el acta acuerdo firmada en febrero del año pasado con el fin paritario del año 2019. Estuvimos hasta el mes de septiembre con conflictos, medidas de fuerza que tomamos, protección de tareas. Bueno, agradecemos a todos los que nos acompañaron hasta que se logró firmar el acta en septiembre y empezamos, subió al básico en el mes de noviembre. En noviembre se comenzó a trabajar paritarias 2020 porque si no, no se podía dar ese paso y bueno, estuvimos cerrando en un 31.6 y quedó pendiente un 4.60 y nos vamos a sentar con el Ministerio de Nación, vos vas a tener la primicia, es el 30 de abril a las 10 de la mañana en un sistema virtual. Comenzamos la negociación paritaria 2021, en la cual nosotros en marzo, el día 30, elevamos una nota al Ejecutivo donde se solicita el 60%, se pidió el 60% porque se llegó a un consenso entre todos los afiliados, comisión directiva y delegados, porque el trabajador, lamentablemente, en su bolsillo, nosotros recibimos nada más que el costo inflacionario y es muy difícil llegar a fin de mes. Sacamos una canasta tipo que para vivir en Pinamar cuatro integrantes necesitan 177 mil pesos se alquilan y 167 mil pesos el que tiene casa. Eso es básico, los gastos básicos, eso es lo que te lleva un mes. Entonces, ¿desde el Ejecutivo se reconoce lo que ha sido la pérdida de puntos del año pasado? Sí, ¿y eso hace prever al sindicato que va a acompañar? Lo dijeron, como estás mencionando vos, en las reuniones que se sostuvieron en el Consejo Deliberante en el tratamiento del presupuesto, la pérdida del poder adquisitivo. Si vos escuchás, el gobierno pronosticaba un aumento inflacionario de un 30%. A diciembre, pero fíjate que ya en este momento estamos en el 11.6. El acuerdo por parte del Ejecutivo a este pedido, este 60%, sí. ¿Está supeditado a lo que es el aumento de tasas? Porque cuando ustedes piden, el Ejecutivo a veces le dice a los concejales, necesitamos tanto para afrontar X cantidad de gastos y si no, el aumento es menor. El problema es que el aumento de tasas es menor. Así que bueno, el petitorio fue... Pero bueno, entra la negociación y bueno, por ahí no se va a llegar al 60. No va a ser viable por ahí el 60, es lo que te va a decir el Ejecutivo. Así que bueno, se estará trabajando con todos los compañeros y ver qué posibilidades hay de obtener, aunque sea entre un 45 y un 50. Bien, reiteramos la fecha del primer encuentro en el Ministerio. Nosotros, el encuentro primero va a ser el día 30 de abril, viernes que viene, a las 10 de la mañana, vía Zoom. ¿La municipalidad va a llevar una propuesta a esa reunión? No, si queremos tratar, nosotros ayer conformamos el rechazo, así que estamos solicitando en lo posible que sea la contestación, si fueran estos días sería mejor, porque ya se estaría trabajando en los distintos canales que tenemos, comisión, delegados y afiliados, para dar el tratamiento y más o menos, si se puede, lograr un consenso y bueno, llegar a un acuerdo de ambas partes. Eso sería lo mejor para que el trabajador en el mes de mayo lo podamos estar percibiendo de llegar a un acuerdo entre todos, ¿no?